abogado de inmigración le doy gracias a todas las personas que nos están viendo por medio de nuestras redes sociales y también que nos escuchan por medio del 88.3 fm muchas gracias a todos ustedes eh, como es de costumbre nosotros vamos a comenzar con las noticias del momento eh, las noticias más importantes de qué es lo que está eh, pasando con esto de inmigración eh, pero antes de continuar quiero saludar a las personas que nos están viendo en otros países y también las personas que quizás no hablan eh, español. Uh, thank you so much for watching. You know, if uh, you are watching this broadcast, thank you so much. Uh, we're here to assist you and to answer any and all immigration questions that you might have. Entonces, sí, amigos, como ustedes saben, esto de inmigración eh, piques esténes siempre hay una eh, noticia nueva, siempre hay este, nuevas actualizaciones eh, de parte de las diferentes agencias de inmigración y el propósito aquí es poder explicarles a ustedes cómo esto los puede o afectar o eh, beneficiar. entonces sabemos que una de las cosas que está pasando eh, en los últimos días ha sido que, eh, pues, el presidente eh, y en este caso la agencia de migración, eh, uscis, está yendo detrás eh, de empleadores. Eh, para, por lo general, si es que hay fraude de parte de empleadores que piden a, a empleados, inmigración está siendo un poco más estricto con eso. Entonces, quizás esto cause un poco de trabas en lo que es eh, pues las peticiones, eh, no solo familiares, pero ahora eh, peticiones de em, empleadores a sus, a sus empleados. Eh, por lo general, cuando una persona eh, aplica eh, o un empleador aplica por un empleado, este, esto tiene que ser pues, de una manera bien detallada. Se tienen que someter todos los documentos que pide inmigración. Eh, como decimos, nosotros no puede haber gato encerrado, o sea, que haya algún tipo de fraude. Entonces, es muy importante que usted sepa cómo eh, pues, eh, ases obtenga asesoría legal para poder entonces eh, que tenga su residencia y todo le pueda salir bien. Este, pero bueno, ya veo personas que se están eh, ya metiendo ya en nuestras redes y entonces están saludando desde varios sitios aquí veo ya varias preguntas que están comenzando en instagram en facebook en youtube antes de continuar quiero eh, anunciarles todavía no es oficial pero vamos a tratar de tener eh, o estamos planificando tener una eh, conferencia de inmigración en el área del doral estamos trabajando eh, con un grupo de personas para poder ofrecer una conferencia de eh, de negocios, eh, de inversionistas y también de certificaciones laborales. Hay muchas personas que nos han preguntado, abogado, ¿usted nos puede asesorar con la certificación laboral? Bueno, no solo con la certificación laboral, eso, como yo le digo a muchas personas, es solo el primer paso para que una persona pueda eh, obtener su residencia por medio de una petición laboral. Entonces, eh, primero es la certificación, después se hace lo que es la petición eh, laboral y después el ajuste de estatus, un proceso consular. Entonces, de eso vamos a estar hablando nosotros para explicarle a todos ustedes cómo funciona esto. Así que, si usted tiene preguntas de eh, certificaciones laborales, eh, visas de inversionistas, este, visas de trabajo, etc., nosotros vamos a estar hablando de esos temas eh, ya a finales de, de, del año. Esto, eh, vamos a tratar de hacerlo eh, en lo que es en diciembre y nosotros vamos a estarle trayendo más información sobre esto. Lógicamente, ya el próximo año tenemos diferentes tipos de conferencias. Vamos a estar hablando de otros, eh, de otros temas. Eh, como recientemente tuvimos nuestra gran feria de inmigración, que por cierto la pasamos muy bien a todas las personas que que fueron, eh, pueden hablar de eso, eh, las personas ahí disfrutaron con la familia, eh, los niños jugaron, de hecho vamos a estar poniendo eh, un video de todo lo que pasó allí, pero eh, ustedes pueden visitar nuestro eh, sitio en internet, nuestro eh, website, eh, jesusreyeslegal.com y ahí va a aparecer alguna de las fotos que pudimos tomar allí con, con la gente linda que estuvo ahí en ese, en ese día. Pero familia, a lo que venimos. Vamos, vamos con todos a responder sus preguntas de inmigración. Como ustedes saben, aquí escogemos preguntas al azar. Eh, por lo general, las personas que hacen las preguntas más cortitas son los que tienen la, la, la ventaja, porque a eso es lo que por, por lo general vamos a tratar de responder. Y lógicamente, los primeros que hicieron sus preguntas. Así que vamos a comenzar contigo, Leticia Col, Colmenares. Eh, hola, Leticia, espero que te encuentres bien. Nos está saludando desde eh, por medio de Facebook. So, saludos para ti, eh, Leticia. Nos preguntas, hola, buenas tardes. ¿Puede, por favor, necesito saber si una madre puede pedir a su hija que es mayor de edad? Eh, muy buena su pregunta. Sí lo puede hacer, siempre y cuando su hija eh, no esté casada. Entonces, un padre... Eh, puede pedir a su hijo siempre y cuando ese hijo no esté casado, si el padre es residente. Ahora bien, si el padre es ciudadano o, o la madre es ciudadana, sí puede pedir al hijo o a la hija, eh, aunque el hijo y la hija estén esté casados. El único problemita que hay son los tiempos de espera. Este tipo de peticiones está tardando entre 6 a 7 años. Entonces ese, ese es el, el único tema, pero si lo puede hacer, Claro que sí, y fue un, fue un gusto poder ayudarla a hacer esa, esa petición. Así que comuníquese con nosotros y con mucho gusto la vamos a asistir. Vamos ahorita con las preguntas en Instagram. A ver. Ok. Nos preguntan aquí eh, Be Bellos, creo. Eh, nos pregunta, abogado, acabo de mudarme de Nueva York a Miami. Bienvenida a Miami. En mi caso lo empecé en Nueva York. Debo hacer el cambio de dirección o debo seguir mi caso donde lo empecé. Muy buena pregunta. Entonces usted tiene la obligación de notificar la inmigración cuando usted eh, hizo un cambio de dirección. Y en este caso si se muda a Miami y de nuevo bienvenidos a esta muy linda ciudad, entonces usted debe notificar la inmigración que usted se ha mudado. Si su caso está en corte, entonces lo más apropiado es que su abogado, la persona que lo esté, la esté asesorando, someta un cambio de dirección. Eh, por lo general, esto se hace llenando un formulario y por medio de una moción que se le envía a la corte. Eh, ahora bien, si no tiene eh, ese abogado todavía, con mucho gusto aquí la podemos ayudar con eso. Es un proceso bien sencillo, pero definitivamente le recomiendo que eh, cambie su caso eh, aquí, en este caso aquí en Miami. Ok, vamos a seguir con más preguntas. Eh, nos pregunta karina 77. Hola Karina, espero que te encuentres bien. Nos preguntas. Quería saber si mi hija, quería saber mi, quiere saber mi hija, que fue entrevistada casi un año y la vol, y la volvieron a llamar y le dijeron que aún todavía no tenía respuesta del asilo. Eh, me imagino la pregunta fuera ¿qué debería hacer? Y eso ha pasado y es muy buena pregunta. Desafortunadamente es algo que está pasando muy común, eh, que es cuando la persona va a su entrevista de asilo y entonces retienen la decisión. Simplemente no hay decisión. O aún peor, que es algo que está pasando, digamos, eh, últimamente con muchas personas. Personas que están, eh, fueron a su cita de asilo y después están supuestas a mandar a la corte. Y antes, y de hecho a veces hasta le dan su, su cita de corte y, y llaman para averiguar cuándo va a ser, y cuando llaman dicen el juez cerró el caso. Aquí ya no hay más caso porque, porque bueno, ellos no les dio la gana, inmigración no les dio la gana seguir el caso. Entonces hay una manera, eh, hay de hecho hay dos maneras que esto se pueda solucionar. La primera, que es la menos complicada, es tratar de. Literalmente acercarse en persona a la oficina de asilo y pedir que se reabra el caso, que se vuelva a someter a la corte para que vuelva a comenzar el proceso. De lo contrario, si ellos no hacen esto, y desafortunadamente no lo están haciendo porque están eh, de, con muchos casos de asilo, sobre todo en la oficina de Miami y, y, bueno, en fin, en otras ciudades también, pero sobre todo acá, entonces lo que hay que hacer es demandar eh, o pedir, exigir al gobierno. Eh, por medio de una corte federal, eh, y esto definitivamente va a necesitar ayuda con esto, que eh, digamos que, que, que le pida a, a los funcionarios de inmigración que usted pueda tener su caso, eh, que le exija, mejor dicho, porque es, es un derecho. Si usted tiene un caso de asilo y usted tiene miedo de regresar a su país, es su derecho que su caso sea escuchado por un juez. Entonces, si usted se le quita esa oportunidad, no es justo y la ley va a ampararla en ese, en ese sentido. Vamos ahorita con las personas en YouTube. A ver, nos pregunta aquí eh, Cindy Casco. Cindy, espero que te encuentres bien. Nos preguntas: Llevo 18 años de casada con mi esposo. Felicidades. ¿Ya a mí me darían la residencia permanente de una vez? Gracias. Eh, bueno, el hecho de que le den la residencia o. Oh, una persona, independientemente de los años de casado que esté o casada, de eso no depende que le den la residencia. Usted puede estar casada por 30 años y aún no tener alguna residencia. Lo importante es ver si usted califica. ¿Cómo una persona califica la residencia? Bueno, si su esposo es un ciudadano americano o residente legal, entonces posiblemente por medio de una petición. Ahora hay que ver si usted entró legalmente al país o no, porque eso también cambia cómo se va a hacer el proceso. Eh, Definitivamente, sí, sí, por lo poquito que veo ahí, pienso que, que puede que tenga un chance de, de obtener su residencia, siempre y cuando su pareja eh, tenga la residencia o la ciudadanía, usted califique para hacerlo, pero eh, es importante saber un poco más detalles de, de ese caso. Y, y eso me trae a otro punto. Nosotros en nuestro canal de YouTube, y siempre hablamos de nuestro canal de YouTube, ya sabían que eso venía. <laughs> En nuestro canal de YouTube ahí tenemos videos, ahí tenemos videos que hablan de, de todos estos temas. Este, peticiones eh, de pareja, eh, que hablan cómo obtener la residencia, cuáles son las diferentes formas de poder... Obtener un amparo legal, una forma de volverse residente, ya sea una petición laboral, petición familiar, los diferentes tipos de residencias, perdones, etcétera. Así que cuando tenga un tiempito este fin de semana, o usted quizás no quiere salir al cine y dice, bueno, déjeme ver los videos del abogado de sus reyes, lo invito, vea los abogados, los videos del abogado de sus reyes, que eh, yo sé que va a ser de eh, mucho beneficio para todos ustedes que tienen casos de inmigración. Vamos ahorita con la siguiente pregunta. A ver, nos pregunta Amarilis León. Hola, quisiera saber si al tener un, me imagino, dice bachelor's degree en licencia de educación de personas con discapacidad, eh, pudiera optar por mi residencia, ya que estoy en condición de asilo. Eh, en, desafortunadamente, solo por tener una un, una licencia o un eh, título educacional, esto no le provee a una persona una residencia. Tiene que ser algo más. En ciertos tipos de aplicaciones, sobre todo en, en peticiones laborales, esto puede que lo ayude, digamos, a demostrar a inmigración que usted cumple con los requisitos básicos para una petición laboral, pero tiene que tener una compañía americana que lo quiera pedir usted. Eh, entonces, no solo por el hecho de tener el, el título. Que bueno que lo tenga, pero sí necesita tener un poco más para entonces ya poder optar a lo que es la, la residencia, vamos ahorita con las personas aquí en Instagram. A ver, nos dicen saludos desde Zulia, saludos a toda mi gente linda del Zulia. Eh, no, no hay nada mejor que, que las gaitas Zulianas, eso se lo recomiendo a todo el mundo. Los que no lo han escuchado, escuchen Gaitas Zulianas. En Venezuela esto se escucha todos los diciembre, así que se lo recomiendo a todo el mundo muy bueno. Y eso es de allá del estado Zulia. Nos pregunta, eh, ¿habrá oportunidades de entrar este año por la frontera? Una persona tiene oportunidad en los 360, 365 días de la semana de pedir un asilo en la frontera. Siempre y cuando eh, la persona lo haga legalmente. Lógico, hay personas que lo hacen ilegalmente, que es algo que nunca recomendaría. Eh, debido a que hay demasiados riesgos con esto. De hecho, nosotros estuvimos recientemente eh, en el programa eh, de, de Patricia Polea, estamos hablando de, del mismo tema, eh, como hay tantas personas que están pereciendo, eh, arriesgando su vida para entrar a los Estados Unidos, cuando existe un proceso legal. Por la frontera, pero legal de hacerlo, que es simplemente presentarse en una de las sesenta y pico de garitas que hay o puntos de entrada entre México y los Estados Unidos y presentarse delante de un oficial de inmigración para eh, pedir un asilo aquí en los Estados Unidos. Ahora, si, si les digo algo y es, y es otro, otro problema que está pasando bien grande eh, con este tema de los asilos en la frontera, sabemos que eh, desafortunadamente muchos agentes de inmigración en México, están pidiendo vacunas o están extorsionando a la gente, sobre todo personas de, de países que comúnmente van a pedir asilo en los Estados Unidos, tales como Honduras, Venezuela, Guatemala, a estas personas les están pidiendo dinero para dejarlos literalmente eh, para que ellos puedan entrar a México. Eh, y no estoy diciendo que esto lo están haciendo en todos lados, pero sí hemos obtenido muchos reportes de personas que nos están diciendo, y de hecho personas que trabajan en inmigración, que sí, que desafortunadamente eh, la corrupción ha sido tal que cuando muchos de estos agentes saben que la persona es de o Guatemala o de, eh, digamos, Venezuela, eh, honduras entonces la persona por lo general le tienen a pedir dinero si no las están devolviendo así que eh, les digo esto no para preocuparlos pero para que esté precavido y no vaya a ser víctima de algún tipo de extorsión eh, si esto llegara a pasar a ver seguimos entonces con las preguntas vamos ahorita con facebook a ver nos pregunta mariana mariana Mariana. que okay, si me agarraron en si me agarraron al entrar por la frontera y me dieron salida voluntaria. Pero mi esposo es residente y tengo dos hijos ciudadanos. ¿Puedo arreglar? Ciertamente sí. Una persona, independientemente tenga una salida voluntaria, de hecho, independientemente usted tenga una deportación, existen mecanismos legales por los cuales, por medio de una petición familiar eh, y después un perdón o una moción, la persona puede tratar de eliminar su deportación o pedir que sea perdonada para que después la persona pueda aplicar una, a una residencia. Y gracias a Dios hemos tenido la dicha de ayudar a muchas personas con eso. Eh, y voy a hablar otra vez del canal de YouTube. En el canal de YouTube ahí tenemos testimonios de personas que hemos podido ayudar con este tipo de casos. Hay personas que dicen, abogado, pero si yo tengo una deportación, eso debería ser el fin del mundo, no hay más nada que hacer. Como ustedes saben, nosotros le decimos a la persona que eso no es cierto. Hay muchas maneras, aunque una persona tenga una deportación, de poder arreglar su estatus. Lógico, no es fácil, no es automático, tampoco pretendo decir eso, pero sí existe el mecanismo legal para hacerlo. Y lo hemos podido hacer por muchas personas. Así que si usted conoce un familiar que está pasando por una situación similar, eh, alguna deportación, pero tiene eh, una pareja americana, eh, tiene sus hijos, etc., ahí nosotros podemos determinar, evaluar el caso y determinar si esa persona podemos ayudarla a arreglar su, su situación migratoria. Vamos ahorita con eh, Antonio Quesada. Nos pregunta Antonio, esto es en, en Facebook. Hola, mi nombre es Antonio, soy residente americano y mi esposa es chilena. Está de turismo, ¿cómo puedo hacer para hacer sus papeles? Soy cubano. Ah, ok, muy bueno. Entonces, sí, siendo usted residente americano, usted puede pedir a su pareja bajo la ley del ajuste cubano. Para los que no saben lo que es la ley del ajuste cubano, es una ley que permite eh, a un nacional de Cuba o a familiares inmediatos de este nacional, tales como eh, cónyuges o hijos menores de 21 años, que puedan aplicar a la residencia automáticamente siempre y cuando hayan sido eh, permitidos entrar legalmente al país. Y hayan aplicado después del año y el día, a un día. Entonces, si sí, la persona fue admitida legalmente, no tiene un historial criminal serio, eh, y la persona esperó un año y un día, entonces, eh, tanto el aplicante principal de origen cubano y su eh, cónyuge y hijos menores de 21 años pueden aplicar a la residencia después del año y un día. Pero muy, muy buena su, su pregunta. Vamos ahorita con Instagram. Toda la gente linda que nos está viendo en Instagram. A ver, nos pregunta Mariluz Salis: Mi hija de edad tiene una petición, mi hija menor de edad, perdón, tiene una petición familiar. Hace cinco meses tuvo una bebé eh, que no, es, no está en la reclamación. Eh, ¿Qué debo hacer? Muy, muy buena pregunta. Entonces depende quién, quién haya hecho la, la reclamación. Eh, si la reclamación eh, la hizo, bueno, primero, si usted fue la que hizo la reclamación, entonces, eh, y usted es ciudadana americana, pe, pidió a su hija, entonces ella entraría en esa, en esa solicitud, eh, el, 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 la hija de, de ella entraría en la, en la solicitud. Ahora, tuviéramos que ver más el caso porque depende también lo que es su estatus, el estatus que usted tuvo cuándo se pidió a esta persona, si es residente, si es ciudadana, eh, lo que es el peticionario, pero si existe mecanismo donde eh, también su nieta, si es el caso, la podemos ayudar también. A ver, siguen aquí las preguntas, saludos a, lo, a los venezolanos, los están regresando a México a esperar su corte. Nos pregunta Johandri Herrera, si uno entra por la frontera de México a pedir asilo, muy buena pregunta eh, y de hecho justamente de eso también tenemos otro otro video que habla sobre esa situación. Entonces no es a todos los venezolanos que están eh, pues los están dejando en México para que tengan sus cotas, pero sí está pasando eh, con muchas personas eh, sobre todo de Venezuela, pero no solo Venezuela, también otras nacionalidades. Y sí eh, eh, bajo un nuevo tratado que tiene el gobierno de los Estados Unidos con México. Eh, básicamente lo que ha pasado es que hay ciertos casos y son casos honestamente al azar donde eh, cuando la persona pasa su entrevista de miedo creíble o sea un oficial eh, de aquí a los Estados Unidos determina que la persona si tiene un miedo de regresar y, y, y se le da a esa persona la chance de ver un juez de inmigración eh, esa persona la dejan eh, esperando en México le dicen bueno simplemente usted espere su, su audiencia en los Estados Unidos cuando sea su turno Regresa a la garita y ahí las personas la ponen en un cuarto donde por medio de, de, una, pues de un televisor, videoconferencia, tiene su caso de corte, pero no lo dejan pasar físicamente al país. Hay muchas personas que vienen y nos preguntan, bueno, abogado, ¿cómo yo puedo prevenir eso? Porque yo no quiero quedarme esperando en otro país, yo quiero es quedarme aquí. Honestamente no existe ese mecanismo. Si es que la persona eh, pide el asilo y la persona la dejan afuera, entonces la persona no puede pedir una transferencia si es que entra ilegalmente al país. Entonces eso es algo al azar y no hay manera de saber si la persona la dejan afuera o simplemente la dejan pasar y la sueltan bajo fianza o bajo palabra. Eso queda total discreción de, de inmigración. Vamos ahorita con, eh, con Sari López. Nos pregunta Sari en, en Facebook. Sari nos pregunta, buenas, mi familia y yo, Fuimos a la primera corte en, y eh, la guardia fronteriza CBP eh, nos anuló la visa B1B2 eh, a mí a mi esposo, que era el único que eh, la tenía. Ahora el juez dice que hay un fallo a mi favor. Eh, le pidieron al fiscal una jurisprudencia a favor de ellos. ¿Qué puede pasar? Soy de Venezuela. Necesitaríamos más detalles exactamente cuál fue el fallo a, a su favor. Eh, si eso quiere decir que le dieron eh, un amparo, entonces eso es buenas noticias porque quiere decir que, que se ganó el caso. Pero tenemos que determinar exactamente qué, qué fue ese fallo. Por lo general a él se le va a dar algún documento o por medio del número de alguien, o sea, el número de inmigración de su esposo, nosotros podemos tratar de averiguar exactamente cuál fue ese fallo de que, que se está hablando. Pero espero haya sido alguna aprobación y si es así... Eh, eso, eso fuera muy, muy buenas noticias para, para usted eh, nos pregunta aquí Joan Fernández buenas noches abogado eh, siempre miro la, la transmisión hey, muchas gracias Joan te, te, de verdad que es un privilegio poder servirte y qué bueno que siempre estás viendo eh, la transmisión de verdad que eso me, me llena de mucha alegría y a todos ustedes que, que, que siempre la ven eh, como he dicho varias oportunidades esta este es un, una privilegio grandísimo poder compartir con ustedes y eh, sabiendo de dónde, de dónde sacó Dios a uno, porque eh, yo no hubiera tenido esta oportunidad si no hubiera sido por literalmente por la gracia y misericordia de Dios que eh, hace unos años atrás me sacó de un centro de detención y me dio esta chance de poder eh, ser abogado de inmigración y poder abogar por los derechos de, de las personas que eh, no solo que están aquí en el país y quieren un mejor futuro, pero también personas alrededor del mundo que quieren... Eh, quizás, no sé, viajar, invertir, eh, trabajar en una compañía, eh, obtener una visa de talentos extraordinarios, personas buscando asilo, buscando algún refugio, eh, y eso pienso que, que es un derecho humano el querer eh, buscar un mejor futuro para, para usted y su familia. Así que qué bueno que, que esté usted aprendiendo más de cómo poder hacer eso y para eso estamos aquí, para servirle. A ver. Nos pregunta Francisco Ramírez, ¿se puede reabrir un caso de inmigración por ausencia? Sí. Eh, y déjenme explicar un poquito de qué se trata de qué se trata esto. ¿Qué es un caso de deportación en ausencia? Eh, cuando una persona deja de compadecer a su, a su audiencia, entonces esa persona, el juez, la ordena deportación en ausencia. Es decir, que la persona ni siquiera. Compadeció delante de su, de, 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 para su corte, pero aún así el juez dice: ¿Sabes qué? Yo igual te voy a mandar a, deport, a, a deportación, porque deberías haber estado en tu corte. Al menos que eh, la persona, esto posteriormente a esa, a esa decisión, pueda comprobar una de las siguientes cosas. Por medio, quizás la persona tuvo una emergencia ese mismo día y no pudo asistir. Pero esto tiene que ser una emergencia fuerte. No puede ser, bueno, tenía un dolor de cabeza y no quise ir a la corte. O me dio gripe y no pude ir, como dicen muchas personas por ahí. No, esto tiene que ser algo mucho más serio, médico. O digamos, si usted no recibió notificación. Muchas veces inmigración no es perfecto. Eh, o las cortes. A veces ellos mandan las notificaciones al lugar incorrecto. Y eso ha pasado muchísimas veces. Si usted puede comprobar que inmigración notificó al hogar incorrecto, entonces es una, es una manera de poder reabrir una deportación en ausencia. Y si es así, entonces usted por, por derecho se le tiene que dar otra oportunidad para que pueda tener usted su caso de corte otra vez. Así que muy, muy buena pregunta. Y hemos ayudado a muchas personas con este tipo de, de casos de deportaciones en, en ausencia. Pero bueno, familia, como saben. Todo, todo lo bueno tiene, tiene que terminar, excepto el amor de Dios, pero todo lo bueno a veces tiene que terminar. Y esto es, este es un claro ejemplo de esto. Nuestra transmisión en vivo ya está por terminar. Así que vamos a escoger la última pregunta, pero como les dije desde un principio, les doy gracias a todos ustedes por sintonizarse. Eh, vamos a estarle eh, dejando saber sobre los detalles de nuestra conferencia. Esta vez sí va a ser una conferencia solo para eh, personas de negocios que estén interesadas en certificaciones laborales y, y visas para inversionistas, etc. Eso va a ser en diciembre. Eh, vamos ahorita con las preguntas. La última pregunta. Eh, a ver, son tantas, son tantas. Ok. Nos preguntan... A ver. ¿Qué hago? Tengo la reclamación de mi hija menor de, de edad. Hace cinco meses eh, tuvo una bebé que no está incluida en la petición. Habíamos hablado de, de, ese, de ese caso. Tenemos que ver el estatus de usted, el estatus de su hija para determinar eso. Eh, nos preguntan aquí, eh, cuando solicité mi permiso de trabajo cometí un error y, de, y me lo devolvieron. Llamé. Y me dicen que tengo que esperar una notificación y se tarda 30 días en responder. Ese, e, ese es el tiempo. Entonces, de hecho, puede durar mucho más. Eh, cuando una persona eh, comete un error, si el error fue de la aplicación, entonces esto sí puede causar trabas a, a las aplicaciones y puede durar hasta meses. Por eso es muy importante que usted se asesore con personas que sepan bien del tema para que no hayan estos errores y usted pueda recibir. Este, el amparo que usted que usted merece pero bueno familia llegamos al final de nuestra transmisión en vivo le doy muchas gracias a todos ustedes por sintonizarse nos vemos la próxima semana que dios me los bendiga y hasta pronto nos vemos